O sea, es un proceso. O sea, igual, igual que preparamos los entrenamientos, hay que preparar esas, esas, eh, esa conexión con el jugador. Es que, es que es algo lógico. Entonces, cuando habla de construir, es que eh, me flipa porque es que es tal cual. Y ahora te, te, te la pongo ahí para que la verbo. Es un verbo. Construir es un verbo que, que, que no usamos suficiente. Y yo creo que en inglés, por ejemplo, lo usan mucho y tiene más acepciones. Y, y yo me, me lo estoy aplicando por mi profesión al final necesito ir tomando ejemplos de, de cosas y, y es, es un verbo con, con, con infinidad de, de, de encajes es que no, no no tiene nada negativo y como tú dices o sea alimenta mucho al, al proceso es que no no, no es una cosa que, que creo que debería implementarse usar más el construir y a ver cual, alguno que no esté escuchando o alguna pensará bueno sí la típica no al final es una excusa para mí un, un poquillo, eh, un poquillo de perdedor o de perdedora, no, no, me, no me preocupa decirlo. Eh, bueno, es que claro, es que no hay tiempo, es que si no sé qué, si no entra la pelotita, déjate de, déjate de tonterías, con todo mi cariño, déjate de tonterías, porque al final, que entre la pelotita, muy posiblemente dependa que hables con este jugador, o que construya la confianza, que ahí te la pongo para que la empujes y hables de María Ruiz de Oña. Esa...